a ti y a tu medio de comunicación. Sabes que siempre estamos al presente. Pues mi nombre es Felipe Gómez y hoy estamos aquí en el campo de San José Mijil, negro de tercera división. No, la idea es poder tener un desarrollo deportivo aquí en el municipio de Chicolopan. Tú sabes que hoy en día, para ir a hacer una prueba, los jóvenes se tienen que trasladar a largas distancias, ¿no? Tienen que estar 8, 15 días, un mes, dos probándose, y a veces no les resulta. Hoy esta idea surge para que los jóvenes de Chicolopan y las zonas aledañas tengan la oportunidad, ¿no?, de venir a probarse, pues, a un equipo de tercera división, ¿no?, que es muy importante para nosotros. De verdad que estamos contentos, Gil, hoy con ese trabajo que estamos haciendo con el club de Alcobendas. Son muy importantes, pero lo digo con mucho respeto. En México la mayoría somos futboleros, así me lo puedo comentar, no en ese sentido. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué es lo que queremos impulsar? Queremos impulsar a los jóvenes, Gil, ¿no? Ya sabes que hay mucha drogadicción, mucho alcoholismo. Hoy va a haber un enfoque, hoy que los jóvenes pues tengan una línea, un objetivo, que es el deporte. Sí, mente sana, cuerpo sano, Gil. Pero sí, de verdad es algo motivante, ¿no? De que Chicolapan ya esté pensando en un equipo de semiprofesional o profesionalmente, ¿no? Es muy a favor de la juventud. Aquí en las canchas de San José, cuando el equipo tenga que recibir, vamos a invitarlos, hay que venir a echar porras, ¿no? Hay que venir a motivar a los jugadores para que ellos le puedan entrar con todo a las canchas, Gil. Esta es una invitación a los habitantes de Chicolapan, que los domingos ya tienen un lugar donde pasarla con la familia y que los chavos se vengan a motivar, ¿no? Desde niños, regresemos a esos antes de los estadios con la familia, ¿no? Así es. Esparcimiento, donde vamos a poder estar familias completas y lo mejor apoyando a nuestro equipo, ¿no? A nuestro club, que sería Halcones Negros de la tercera división aquí en el municipio. Pero ¿qué es lo mejor? Que cuando se abren las convocatorias para venir a probarse, Gil, pues bueno, lo vamos a hacer con mucho gusto. Sabes que somos casi cerca de 300,000 habitantes ya en el municipio de Chicolapan, ¿no? Entonces, la convocatoria va a ser extensa para que el club pueda ir pues creciendo. Y la intención, justo, estamos aquí con el capitán del club Halcones Negros, que también es muy importante, ¿no? Me gustaría que pues pudiera platicar contigo, que él, cómo ve, cómo se siente aquí en el municipio de Chicolapan. Buenas tardes, amigo, ¿tu nombre? ¿Qué tal? Buenas tardes, mira, yo me llamo Edgar Jiménez, soy el capitán del equipo. No sé, el club ahorita viene con las ilusiones de recibir aquí en Chicolapan y pues espero que las cosas salgan muy bien. Una pregunta, ¿eres oriundo aquí de Chicolapan? Sí, yo vivo aquí en las unidades, yo vivo aquí en el municipio de Chicolapan. ¿Y cómo ves este... es el tema, ¿no?, de traer el equipo aquí, un equipo profesional al pueblo de Chicolapan, como le llaman, pero que ya no tiene nada de pueblo, ¿no? Sí. ¿Cómo ves ese qué tan motivante es para los jóvenes que vean ustedes unas nuevas estrellas, nuevos ídolos, nuevos, para que los puedan copiar su formación? Creo que la ilusión de muchos chavos es llegar a ser futbolistas profesionales, y ahorita con un club de tercera división aquí en Chicolapan creo que van a tener una oportunidad más grande, bien las cosas para hacer un buen torneo y que, bueno, aquí en Chicolapan se den las oportunidades para los chavos que viven aquí. ¿Algún mensaje que le quieres mandar a todos los jóvenes que tienen esa inquietud por poder ser un equipo profesional? Sí, claro, que si les gusta el fútbol, los apasiona, y que si quieren formar parte de un equipo profesional, pues ya tienen la oportunidad de venir aquí a Halcones, aquí a Chicolapan, que las puertas están abiertas para quien quiera venir a formar parte de este equipo. ¿Algo más? Nada más. Okay. Pues, quiero comentar, ya me platicó de esto que va a ser muy motivante. ¿Algo más que usted quiera agradecer a todos los chavos? No, ya saben que se pueden venir a probar desde, me parece que desde los 13 hasta los 20 años, para la tercera división. Espero que así sea y que aquí los vamos a recibir con las puertas abiertas, pero sobre todo agradecerle a nuestra presidenta municipal, Nancy Gómez, por todo el apoyo y respaldo que da en el deporte aquí en el municipio de Chicolapan. Gracias, presidenta Nancy Gómez, por este desarrollo con estos nuevos jóvenes, que tú sabes que es un aliento para todos los jóvenes del municipio de San Vicente de Chicolapan y toda la zona oriente. Gracias, ministro.